Bueno, bienvenidos a nuestro, sí, señor, a nuestro coloquio diario de, temas controversiales. ¿Cuál es el tema de hoy, Clarita o Mari? Más conocimiento, tener conocimiento es sinónimo de buenos modales. No necesariamente, yo no creo, porque hay muchas personas que son muy educadas, pero que son, esto de verdad, que tienen mucho conocimiento, que tienen mucho conocimiento, pues que tienen varias carreras universitarias, pero y que son, oscas, unas personas que no, tratan bien al, resto de las personas, se creen que son mejores que otras personas. Bueno, pero esas son las personas que se creen un poco más de lo normal porque tienen títulos universitarios. Exacto. O lo que sea. Pero yo pienso que el tener una cultura amplia, títulos universitarios y esas cosas incluidas, sí que da, no sé, por lo menos un aprendizaje de buenos modales. Yo normalmente, claro, si uno va al campo con labradores, personas que no tienen a lo mejor cultura y tal, también son gente muy educada, déjame decirte. Claro que sí, porque va, eso va de cuna. Pero también existe la educación, la primera educación, que es la educación que tú recibes en tu casa. Exactamente. Y eso son las buenas maneras, las buenas costumbres que traen las familias de antaño. Y esto es una parte positiva. Es verdad que sí influye, que el tener usted conocimientos, el educarse, el cada día tratar de ser mejor a través de carreras universitarias o de leer, tener una cultura muy amplia, sí ayuda a uno a entender a otras personas y a poderte mover en los diferentes círculos sociales donde la vida te ponga, tanto sea con obreros, como sea con presidentes, como sea con reyes. Sí. El tener cultura te brinda esa base, esa plataforma para que usted se pueda, pues, poner en contacto directo con todas las personas con las cuales pero usted bueno está. Una cosa es, digamos, ese tipo de cultura protocolaria. El protocolo es totalmente distinto, pero el protocolo es saber sentarse en una mesa, comer con cubiertos de plata, estar dialogando. Pero eso te lo da la con, educación. Exactamente, eso ¿no? Te lo da la educación. Con presidentes o no sé, déjame personas decir de algo. Alta. Yo creo, en mi opinión, que estas personas que tienen muchos conocimientos, en ocasiones el ego se apodera de ellos y sí, esto es lo que acuerdo. Hace que no tengan buenos modales, porque pues el ego despotas. Se apodera y entonces se creen cuenta. Mejores que nadie y entonces ahí los modales se fueron a un lugar. No todos, sin por embargo, supuesto, exacto, no todos, no todos. Son mejores. Porque son las, estas son las, no, yo no ahora, creo. Sin embargo, son las excepciones. Sin embargo, rapidito, aquellas personas que son humildes, son personas del campo, a esas personas que nosotros mismos juzgamos porque son personas del campo, porque no tuvieron educación, tienden a ser más modestos educados. Y educados que hasta las propias personas con conocimiento. Bueno, porque claro, confundimos un poco lo que digamos el protocolo en sí mismo, lo que son las buenas formas o los buenos modales, con el trato. Claro, es el trato lo que acerca. Lo que tú dices también, una persona de buen trato no tiene que ver nada, nada con la educación. Con esta la educación. Sociedad necesita hoy de muchas personas con modales, porque hay personas modales, con muchos conocimientos, pero, no, pero nada modales, de modales agarrados de la mano con conocimiento. Conocimiento, exacto. Pero es que muchas de estas personas se creen, mira, que se lo merecen todo. Mira, tenemos por ahí algo, Carlos. Vamos sí, a, ver, a continuación. Sí, mira a continuación y juzgue usted si mucho conocimiento es sinónimo de buenos modales. Vamos a ver. Vamos a ver. La educación es algo con cual todo ser humano debería crecer, ya que enseña el comportamiento y los buenos modales que debes tener ante diversas situaciones. Además, enseña a percibir el mundo con otro punto de vista. El conocimiento es nuestra inteligencia y la sabiduría que tenemos sobre ciertos aspectos. Pero la educación se transmite mediante la cultura de nuestra comunidad o entorno social. Pero no siempre es entendido de la misma manera. Educación que conocimiento, ya que el conocimiento no enseña respeto, cortesía ni buenos modales. Hoy en día estos términos se han confundido, ya que el conocimiento se relaciona con la experiencia. Sin embargo, la definición más acertada de cultura es el conjunto de datos sobre hechos almacenados y no de la capacidad de comportamiento en las situaciones adversas en la vida. Construir valores, educar a las personas y a sí mismo, recae sobre la cultura social a la que está expuesta cada individuo. Por tanto, aunque los dos términos se asemejen bastante, hay una principal diferencia entre estos dos términos, ya que educación es cómo usted se comporta y los modales que tiene. Conocimiento es la cantidad de cultura que usted ha aprendido o es capaz de aprender. Así que no confunda términos, ya que el mundo no necesita tantos cultos como personas educadas, pues el conocimiento viene de la mano con la educación.
bueno, es muy interesante, pero eso nos viene a confirmar que, una cosa no tiene que ver con la otra. Mira, un ser humano es un ser humano, y entonces lo más importante que tenemos es nuestra humanidad y poder tratar a una persona como si fuéramos nosotros mismos, no importa la educación que tengamos. Por muy educados que seamos, seamos doctores, etcétera, si somos una persona que no tratamos a nuestros semejantes como nosotros mismos, con respeto, no tenemos pero ningún es que el tipo respeto con el que tú tratas a un ser humano o a un semejante es el mismo respeto que tú quieres que te traten a ti. Exactamente. Tenemos opiniones, señores. Vamos a ver qué dice nuestra gente en la calle. Adelante, muchachos. Ataca, Mari. No. ¿Por qué? Porque puedo tener mucho conocimiento y no tener modales. Sí, es muy importante tener buenos conocimientos porque eso quiere decir que tú tienes más desenvolvimiento en la vida y en todo lo que te propongas. Yo diría que no, depende de la crianza que le hayan dado a los padres. Tú puedes tener buenos modales y no tener conocimiento, o puedes tener buenos conocimientos y no tener modales. Lógico, porque así uno le da el conocimiento a otras personas en cualquier pregunta, en cualquier lugar que se encuentre. Estuvo de acuerdo con lo que nosotros estábamos comentando acá, ahora. Claro, efectivamente, porque, mira, el hombre, es una cosa que he oído en una de las respuestas que tú hiciste, nosotros traspasamos el conocimiento a los demás. Uh-huh. Porque, claro, nosotros no sabemos, inclusive, aunque tengas un título universitario, yo, por ejemplo, pues he tenido que leerme, ¿cuántos astrólogos me he tenido que leer yo? Profesores, gente importantísima para lograr saber algo. Exacto. O antropología, o lo que tú quieras, lo los títulos. Lo que sea, hemos tenido que buscar mucha información. Voy a buscar la pulga de Emilio ahora. Una persona que considero yo que, aunque es súper quizás educada y súper rica porque es multibillonario, Donald Trump. Donald Trump es un ejemplo de una persona educada pero sin modales. Se acabó. Recuerden, amigos, que nos puede escribir a info@buenosdiaslatino.com. También que tenemos todas nuestras redes sociales para que usted se conecte a través de ellas. Dele el I like que todos nosotros necesitamos. Deja apuntar una. Y ya sabes, Twitter, si usted quiere. @miratvfloridacentral. Sí, señor, y ahí nos tenemos. Instagram. Ahí está. Mira TV Florida ahí Central. Lo tienen ustedes. Se lo aprendiste. Se lo aprendió. Bueno, nos vemos mañana vámonos. A las 7. A las 7 hasta mañana. Nos vemos como mañana. Un Pepe, como hasta dice mañana. Emilio. Hasta luego. Oye, bye. No te me metas.